Hola, bienvenidos al canal de MAC, soy Bea, maquilladora profesional. Si queréis ver cómo he realizado este look de Navidad, quedaos conmigo. Vamos a empezar con el Prep and Prime 24 horas de ojos. Este producto para mí es fundamental porque nos va a ayudar a que las sombras nos aguanten todo el día sin moverse y además a que pigmenten mucho mejor. Lo difuminamos muy bien, aplicamos desde la línea de pestañas hasta la ceja, que no haya ningún corte. Voy a empezar a crear la estructura del ahumado y para ello voy a utilizar la paleta Semi Sweet Times 9. Con esta paleta lo que voy a hacer es ir poniendo un poquito de color marrón para que luego el difuminado quede más bonito hacia nuestro color de piel. Voy a utilizar esta brocha porque es alargadita y tiene una punta redonda, vamos a poder difuminar a la vez que aplicamos producto. Para ello voy a empezar cogiendo esta mezcla de estos dos colores. Como en el primer sitio que depositemos el color es donde más intensidad vamos a dejar, voy a empezar en la parte externa. Si os gusta rasgar el ojo, tiráis hacia atrás. Si preferís el ojo más redondo como yo, lo hacéis con esta forma. La clave es no apretar mucho, ¿vale? Tenéis que hacer movimientos muy suaves para depositar producto a la vez que difuminamos. La intensidad es la que os vaya gustando a vosotros. Vais añadiendo un poquito más según queráis que sea más oscuro. Vamos a meterle un poquito más de caña al look y vamos a coger marrones más oscuros e intensos. Cogemos un poquito de este color más oscuro. Y vamos a ir añadiendo en el último tercio del ojo para ir añadiendo más intensidad. Esta vez voy a toquecitos y cuando llego a la cuenca ya hago movimientos para difuminar. Si lo hacéis con el ojo abierto vais a poder ver mejor dónde terminar de difuminar porque podréis ver bien vuestro pliegue, la cuenca y tenéis que llegar hasta ahí y no pasaros. Una vez terminamos de igualar los dos ojos y hemos conseguido la intensidad que estábamos buscando, vamos a ir a mi parte favorita, que es darle caña al look con la sombra líquida. Esta sombra es de mis favoritas, se llama Beam Time y deja una luz al párpado espectacular. La aplicamos directamente, pegada a la pestaña, por todo el párpado móvil. Si queréis más intensidad, añadimos un poquito más. Es que me encanta la luz que deja. Con la misma brochita vamos a terminar de integrarlo bien. Es que me encanta. Quien me conoce sabe que una de mis partes favoritas es añadir un buen eyeliner al look, así que vamos a ello con uno de mis productos favoritos, que es el Brush Stroke en el tono negro. Mirando directamente a un espejo de frente, podemos ver mejor, sin cerrar el ojo ni nada, ni hacer gestos raros, hacia dónde queremos que vaya nuestro eyeliner. Entonces vamos a empezar creando el final y luego rellenaremos hacia el centro del párpado. Una vez lo tenéis, rellenamos. Una vez hemos conseguido que los eyeliners sean lo más parecido posible, vamos a ir a la parte que yo creo que más nos gusta a todos y que es donde realmente vemos un buen look de ojos, y es en la máscara de pestañas. Voy a utilizar mi favorita, que es In Extreme Dimension, porque te deja unas pestañas preciosas. Para intentar no mancharnos mucho, vamos a poner la barbilla un poquito hacia arriba y la mirada hacia abajo. Para ello ponemos el espejo un pelín más abajo y vamos a ir bien desde la raíz hasta las puntas. Os podéis ayudar de la punta redondeada que tiene para llegar mejor a algunas zonas. Solo con añadir máscara de pestañas es que se convierte en otra cosa. No hay look de Navidad sin un poquito de glitter, así que vamos a añadir el 3D Silver en el centro del párpado. Para pegarlo bien, vamos a poner otra vez un poquito del primer para asegurarnos de que se engancha ahí y que nos aguanta toda la noche. Cogemos el glitter y lo aplicamos justo en el centro. Yo no consigo maquillarme unos labios sin él, así que vamos a empezar con este producto que, como tiene parafina, nos va a ayudar a que el pigmento se agarre mejor. No hay look de Navidad sin un labio rojo, así que vamos a completar este maquillaje con Feel So Grand, que es mi labial líquido favorito porque es un rojo clásico súper intenso. Pues espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. No olvidéis darle a like y suscribiros.